¿Cómo es eso que ayer se le ocurre al Comando Sur de los Estados Unidos, su cuarta flota desplegada en el Caribe, con un grupo de porteaviones en las cercanías de Georgetown, República Cooperativa de Guyana, y anuncian que van a sobrevolar los alrededores de Georgetown? ¿Y cómo es eso que en cuestión de una hora, los aviadores saben de lo que estoy hablando, en cuestión de una hora ya teníamos un despliegue organizado de patrullas aéreas, de aviones Sukhoi 30 MK2, de aviones F-16, de aviones K-8. ¿Cómo es eso que el imperio norteamericano, aquí en las narices nuestras, saca dos aviones a volar y nosotros en una hora estamos en el espacio aéreo también defendiendo lo que nos corresponde? Entonces, yo digo, pues, es una Fuerza Armada virtuosa, es una Fuerza Armada que ama lo que está haciendo y una Fuerza Armada que tiene un amplio sentido de patriotismo en sus genes, en su sangre. Por eso es que yo, bueno, les pido un aplauso a todos estos hombres que están aquí, a los generales, almirantes, oficiales superiores, subalternos.